De, 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 la UNESCO por la restauración de los humedales. Y efectivamente, estamos restaurando e mantenemos todos los humedales de la ciudad de Vigo. Nosotros tenemos 314.000 metros cuadrados de humedales. Tenemos de agua dulce, Abouza, Goberna, Muiños, Obao, Fontes Pertegueira e Barreiro. Y en agua en aguas salobres, Asunqueira do Lagares, que es, es un humedal excepcional. Bueno, pues allí tuvimos un acto con eh, escolares de tercero de primaria de seisdo Nadal y de Yastíes, que está relativamente cerca del sitio, para sensibilizar a los escolares sobre el medio ambiente, sobre lo que son los humedales, sobre la forma de crear vida de los humedales. Y el humedal de la voz está fantástico. Está fantástico. Y alguna gente, fijaros, los humedales tienen su propia vida y cuando un árbol una rama se cae y una rama se cayó y está allí hay que dejarla porque esa rama en la punta que emerge ya creó ya creó hongos es la vida eso es la vida ya hay allí las pequeñas setitas que hay allí en aquella esquina de la rama porque tiene que esa es la vida del humedal hay que dejarlo que cree su propia dinámica, que cree su propia vida. Allí estaban los patos moviéndose por allí. Dentro de poco las patas tendrán patitos y, y los criarán en los humedales, en el de la boza, de forma singular. Y, y a partir de ahí, pues cuando llegue el verano y los humedales bajan, eh, los patos se van a lagares, porque lagares es un gran humedal, es un río, no es más que un humedal, pero que mantiene el agua todo el año. e, por tanto, se van para aí. E estuvimos, allí había biólogos, profesionales contándole a las niñas e a los niños la forma de vida de los humedales, eh, como se crea la flora, la fauna, como viven, como conviven las especies en los humedales. E despues, el día 5 de, de febrero, vamos a hacer un evento familiar, ya lo dije aquí, eh, para estar en los humedales del río Lagares e chegar hasta la Bouza. Vamos a convocar ás 9 e meia da mañana a las familias con as niñas e os niños en Abouza e en Padrexeixas. los vamos a llevar hasta a Xunqueira de Lagares, la desembocadura, e vendrán facendo un recorrido en toda a zona hasta regresar á Abouza e ver esa zona.